chicas, vamos a brindar por nuestra libertad. Dale. Chin, 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 chin. Brindemos por nuestros divorcios. Eso. Y por todos nuestros ex maridos que ya en total suman como una docena. Qué suerte que estemos divorciadas, ¿no? Sí. Claro. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora sin hombres? Felices. Tenés razón. Ahora nos vamos a poder ocupar de nosotras. Yo tengo una amiga que en cuanto se divorció se operó los ojos. Se sacó la papada, se agregó mentón, se puso colágeno en el labio, se alisó las patas de gallo. Ay, quedó linda. No, pero la nombraron reina de un festival de efectos especiales y no pasa bien. Yo pienso que los maridos deberían ser como los automóviles. ¿Para poder manejarlos? No, para entregar el usado como parte de pago. A ver, colorada, si sabes esto. A ver, escucha bien. ¿Qué tienen en común tu ex marido, el gordito, con tu mejor amiga? Que yo sepa, nada. Ay, ¿cómo que nada? Tienen un buen motivo para que te divorcien, eso, nena. Sí. Claro. Sí. Entonces yo les voy a contar algo. ¿Saben qué hacía yo contigo en la playa? ¿Qué? Lo tapaba con una lona. ¿Por el sol? No, ¿qué sol? Para que no lo vieran los rollos. Claro, a mí me daba vergüenza eso. La gente pensaba que yo estaba con él por su dinero. Y era cierto. Yo de día, ahora voy a hacer gym con mi personal trainer. Uno bien. Sí, estuve pensando gym todo el día con el personal trainer. Después del gym, masaje, natación, sauna, tai chi. Me hablaron del tai chi, parece que el tai chi buenísimo, es lo más. Bárbaro. Sí, y después shopping. Todo el día shopping. ¿Y de noche, No, de noche no voy a hacer nada, no voy a poder moverme, voy a estar reventada. Ay, chicas, que a cierta edad las mujeres ya somos como perritos de la calle. Sí, y todos nos acarician, qué linda, pero nadie se queda con nosotros. ¡Oh! ¡Ay, qué horror! Y bueno, sí, ¿qué? Seguiremos moviendo la cola. ¡Eso! Claro. ¡A moverla! Ana, yo me acuerdo que cuando nos casamos, ¿qué? Él siempre me decía que conmigo se había sacado la lotería. Y tenía razón. No, se ve que con el tiempo el juego no le gustó más. ¡No! Una vez me dijo de hacer el amor en la cocina. ¡Ay! Sí, apenas le dije que sí, me pidió que convenciera a la mucama. ¿Eh? Yo, ¿me hiciste acordar? Yo una vez lo casé con la mucama. No, ¿en serio? ¡Te lo juro! No, me puse como loco, una pelea. ¿Qué sé yo? Después lo hablamos y bueno, seguimos adelante. Yo sé que no era lo ideal, pero tampoco podía tirar por la borda 10 años de relación con lo que cuesta conseguir una mucama. ¿Ustedes saben, chicas, que nosotros no hablábamos, ¿no? ¿Cómo no hablábamos? No, nosotros no teníamos diálogo. Oh. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando él fue a pedir mi mano a casa de papá, entonces mi papá le preguntó, ¿usted cómo la piensa mantener? Y él me miró y me dijo, en lo posible, callada. Ah. Bueno, yo me enculé, ¿viste? Ajá. Y yo no hablé más. Desde no de esa época que no hablé. Muy bien, muy bien. ¿Qué quería me también? Me muero. ¿Sabes? Al principio, cuando nos casamos, era la mañana lo que me decía. ¿Qué? Buen día, te amo. Ay, qué lindo. ¿Sabes toda la mañana lo que me decía últimamente? ¿Qué? No me ocupes el baño, ¿eh? Qué guarán. No se podía más. Mi mundo. Contame lo que me dijiste ayer, que le ibas a decir al tuyo. No, eso no. Era gracioso. No. Pero vení. ¿Por qué no? No. Vení. Era divertidísimo. Pero no, Elena, no quiero. Pero decímelo. Sí. Basta. Vos si sos tan vivaracha. Bueno. Chao, gordito. Ahora el control lo manejo yo. Chao, querido. Voy a volver a usar Baby Doll. Pa, 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 pa. Me voy, no te aguanto más. Fui santa, cornuda y fiel. Ahora, si me extrañas, anda a cantarle a Gardel. No te gastes, yo soy así, no pienso cambiar. Es tu abuela, la que ahora va a cocinar.